doctrina que es tan antigua como la civilización. Ahora muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo inventaron? Bueno, se le da una definición no tan como exacta en los términos propiamente tal, porque podría ser muy amplio el concepto del ajedrez, pero dentro de esa gama de términos, de ideas que pueda tener esta disciplina, hoy día tenemos que el ajedrez es un juego ciencia, un deporte ciencia y un arte, porque siempre se están creando nuevas jugadas, nuevas movidas. Es el arte, la imaginación. El ajedrez permite desarrollar justamente las capacidades intelectuales. Para eso sirve el ajedrez. Y no solamente eso, también permite un desarrollo mejor de la personalidad, mejorar el poder de cálculo, sobre todo para los alumnos que están en enseñanza básica y media y que a veces dificultan, por qué no decirlo, en las matemáticas. Les permite desarrollarse un poquito mejor y obviamente aumentar su tema relacionado con las notas. Ahora, dentro de la gente también que es artista, la gente del arte, también permite crear, ¿no? Entonces tenemos que el ajedrez es una disciplina pero que abarca mucho, tiene una gama de amplitud y que beneficia mucho. Así que por lo tanto, hoy día, y no solamente hoy en el presente, yo puedo remontarme 25 años atrás, cuando partí en el IRFE, los logros que he tenido con mis alumnos acá, desde campeones de Chile, entre ellos Mario Muñoz, César Muñoz, y otros títulos como vicecampeones nacionales, campeones nacionales por equipo. Bueno, en fin, había una gama de jóvenes que han puesto su malla del talento, también su gran empeño, su estudio, porque el ajedrez se estudia. Esto no es de suerte. Yo tengo que prepararme, a los jóvenes, por ejemplo, se les prepara físicamente, psicológicamente y técnicamente. Es una gama, por eso es tan difícil muchas veces, y a veces los chicos también, y yo les entiendo, se sienten como un poquito, quizá la palabra no sea ser aburrido, porque tienen que estudiar todo el día, y además llega el maestro y le dice, estudien. Entonces cuesta. Entonces, los que juegan ajedrez es porque tienen un tremendo amor a la disciplina, les gusta, les apasiona. Y de eso, de hecho, yo me siento súper contento porque también es una disciplina que, obviamente, guardando las proporciones con el fútbol, pero también apasiona a multitudes. Así que tengamos esa consideración con la disciplina, que a lo mejor no tiene el apoyo que debería tener por las autoridades, tanto a nivel país como a nivel regional, en lo cual va de mi parte un buen tirón de oreja, perdón que lo diga así, porque yo creo que no solamente es el fútbol, sino esta disciplina que es tan noble y tan antigua como la civilización, que antiguamente el ajedrez se le conocía con el nombre de chaturanga, para aquellos que no saben esto. Y hoy día también, como lo dije anteriormente, tengo algunos jóvenes en el ancle de ajedrez, en la categoría de enseñanza media, nivel básico. Hoy día va uno en nivel básico, categoría infantil, al regional de la categoría, y otro en media, al regional también de la categoría. Así que ellos, y pretendo yo con ellos dentro del año, hacerlos participar en diferentes eventos dentro de la zona, y a ver si, Dios mediante, tenerlos participando en Santiago en el mes de noviembre y diciembre, en el evento nacional escolar federado que realiza la federación. Últimamente yo clasifiqué para el regional CUDEM de enseñanza media, el cual todavía no tiene fecha definida, pero se supone que van a ir los más grandes representantes de la región. Yo practico ajedrez desde tercero básico, cuando tenía como alrededor de 9 años. Aquí en el colegio mi maestro ha sido Carlos Gutmann Golmich, que en este momento es concejal de la comuna de Peralillo. La experiencia de jugar ajedrez en realidad ha sido bien confortante, debido a que el ajedrez no solo es un deporte como los demás, sino que también es un deporte de caballeros, que enseña lo que es la convivencia, la amistad, entre otros valores muy importantes que nos otorga. Y también, por supuesto, la competitividad con nuestros pares. Además, por ejemplo, hemos participado como club de ajedrez IRFE en diversos torneos, como han sido incluso nacionales. Últimamente no hemos tenido mucha competencia. Pero anteriormente fuimos a un torneo realizado en la comuna de Peralillo, nacional abierto, en el cual yo, gracias a Dios, obtuve el primer lugar y Nicolás Villa, mi compañero, obtuvo el segundo lugar.
Quiero invitar a todos mis compañeros a que aprovechen su tiempo libre en las actividades de libre elección que nos otorga nuestro colegio y que con esto potencien sus capacidades para llegar a ser no solo mejores personas, sino buenos representantes de nuestro instituto.